Y hablando de servicios de emergencia, les hablamos ahora de la denuncia del Sindicato de Bomberos CESIF y la Asociación Profesional Movimiento de Bomberos. Aseguran que las plantillas están bajo mínimos y que no solo afecta al servicio, sino que puede poner en peligro la seguridad de los trabajadores. Por ello, han decidido dejar de realizar servicios extraordinarios de urgencia en la comunidad. Juan Carlos Martínez, portavoz de CESIF. La forma de actuar de la Administración ha sido coger los teléfonos personales y mandar WhatsApp para incorporarnos el mismo día a la guardia. Cuando falta personal, te llaman a casa y tienes que incorporarte a trabajar. Y de nuevo, sobre los devastadores efectos del paso...